por comenzar la recolección de la cosecha de algodón 1972-1973 en un pueblo del Cesar llamado Caracolicito, y Carlos Guerra, que en la ocasión necesitaba recolectores, los paisanos reuniones hacían en la cantina de la Chía, donde trabajo ofrecía el agricultor. Se bebía, se tomaba mucho, quizás en demasía. De pronto entró Hugo Forero, hombre apreciado por toditos. ¡Sírvase de algo, parcero! ¡Gracias, amigo, no tomo! Carlos, al escuchar aquella respuesta insólita de Hugo, se puso de pie y todo tambaleante dijo: ¿Cómo dice que no toma? Y hoy me va a decir un caracolicitero que no se toma por lo menos un litro de ron al día. A ver, prima Chía, sírvase una botella que va a tomar conmigo el cuñado. Sí, señor, ya queda poco, primo, sí. Hugo, al escuchar la invitación de Carlos, se le acercó para decirle: Mira, Carlos, te he dicho que no tomo. Y no voy a tomar. Y ya que tanto insiste, ¿se acuerdan ustedes de Juana? ¿De mi Juana? ¿Se acuerdan ustedes de aquella hembra hermosa que muchos de ustedes envidiaban? Solamente por ella detuve muchas veces las ansias de tomar para que no lloriqueara o sufriera por mi culpa. Solamente por ella detuve muchas veces el impulso de tomar. Pero un día, Dios de mi lado la llevó para ese viaje donde no se vuelve. Cuando quedé de solo, completamente solo con el hijo de su amor, que hiciera juntarse con el mío, como un fruto o una flor. Entonces sí, volví con ansias a la bebida y encerrado en mi rancho tomaba y tomaba hasta perder la cabeza. Y cuando estaba bien, pero bien tomado, aparecía ella en la pared del rancho, mi Juana, y me hablaba con esa voz más dulce que el canto de la nada. Pero un día mi pobre hijo, al llegar al rancho, me dijo: ¿Pero cómo? Todavía está tomando ron, papacito. Lleva 6 días. 6 días tomando ron, papacito. ¿Por qué toma tanto de un tiempo a esta parte, papacito? ¿Por qué? ¿No ve que estoy descalzo? ¿No ve que estoy vestido de harapo? ¿No ve que cuando salgo del colegio, mis compañeros ven? Tu padre es un borracho. Y tienen razón. ¿Por qué, papacito? ¿Por qué toma tanto? ¿Que por qué estoy tomando? ¿No ve que solo tomado la veo a ella? ¿A quién ve? ¿A quién? Si adentro del rancho no hay más nadie que usted y que yo, papacito. ¿A quién ve? Oye, Juana, dice tu hijo que no te ve. A mi madre, usted está viendo a mi madre, pero ¿cómo? ¿No me ha dicho usted siempre que mi madre se ha muerto cuando yo nací? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Yo quiero verla, quiero verla, yo quiero ver a mi madre. Mire, usted para ver a su madre tiene que tomar mucho, pero mucho ron, así como tomo yo. Una tarde noche de aquel 15 de julio, después de los toros, llegué al rancho y me apeo. Y dentro del rancho escuché ruidos de risa, llanto, pataleo. Algo más negro que el ojo de mi caballo pasó por mi cabeza. Asustado, tiré al suelo la puerta del rancho de una patada. Y allí, en medio de aquel salón,
estaba mi hijo. Mi hijo estaba en el suelo, como revolcándose en convulsiones, botando babaca por la boca como picado de una víbora. Mi hijo estaba en el suelo, preocupado, miré por todas partes y allí junto a mi hijo estaba la botella de ron completamente vacía. Con rabia me acerqué para castigarlo. Le puse la cabeza sobre mis piernas y alzando la mano le dije: ¿por qué has tomado, hijo de la gran? ¿Por qué has tomado, hijo de la gran? Y mi pobre hijo, volteando los ojos en blanco, me dijo: no me pegues, no me pegues. Yo he tomado. Yo voy a seguir tomando porque quiero ver. Quiero ver a mi madre como usted la ve. ¿Comprenden ustedes por qué no tomo más? Después que Hugo terminó de explicar los motivos por el cual no aceptaba la invitación de Carlos, todos los presentes se ausentaron del salón de la Chía, silenciosos y cabizbajos, como si llevaran un gran dolor en el alma.